What an insightful report on the history of the ceiling fan. Thanks, Walter. Recently, we debuted a clip from our exclusive Fox News interview with Brujeria kingpin Juan Brujo and Mexican correspondent Aki N. Valdez, where Mr. Brujo talks about the narco corrido music genre. Today, we are going to show you a little bit more of that interview, where Mr. Brujo talks about his favorite artists of the genre. Pues siempre ha sido como los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana. Los Tucanes de Tijuana me dan, eso sí, creo que son mis favoritos porque el Tucán tiene la nariz grande y pueden hacer más coca, así que de perico, de tener la nariz más grande. So, ellos siempre tienen corridos buenos de los viejos y son de los primeros. Pero ahora hay muchos videos de como de hip hop y también de los narcocorridos de música norteña que la policía de México ya están agarrando los güeyes que los hacen, que esta semana agarraron a alguien en Guadalajara, lo mandaron a la cárcel y todo eso por tener un video donde matan a una muchacha y todo estilo cartel, que salió el video así de demasiado y México ya no quiere que salgan esas cosas. So, es interesante que está cambiando la cosa en México así de donde están controlando cosas así de videos de narcos y todo eso y a ver qué pasa, pero eso pasó recientemente y no me acuerdo el nombre del güey, es nuevo, artista de norteño así normal, pero hizo el video matando a una muchacha y ya todo va a cambiar con eso. Wow, makes me want a margarita. Olay! And now on to our viewer poll of the day. Pirates versus ninjas, who do you think would win?